Bienvenidos todos. Vamos a empezar en 5 minutitos. Y vamos a empezar sentados. Si tienen problemas de rodilla o de caderas, se pueden sentar en una silla, ningún problema. Con los pies en el suelo y las palmas hacia arriba sobre las rodillas. Y si no les molesta sentarse en el suelo, con las piernas cruzadas, cómodas, y la espalda contra la pared. ¿Okay? Como es una posición que no están acostumbrados, por ahí se cansa mucho la columna en la espalda, así que está perfectamente bien tener el apoyo de la pared. ¿Okay? Para los que tienen más experiencia, cruzan los pies cómodos o se ponen en loto. Sí. Un pie arriba y luego el otro. Y se quedan con la columna sin tocar la pared. Y un poquito hacia adelante. Subimos las palmas de las manos para recibir energía. Y si les cuesta cerrar los ojos, está perfectamente bien. Pueden prender una vela, mirar la vela, observarla. Bien. Y vamos a empezar. Hacemos un círculo en los hombros. Los llevamos abajo, lejos de las orejas. La columna estirada. Desde la base hasta la corona, bien estirada. La mirada paralela al suelo. Y vamos a llevar la lengua al paladar. Y luego soltar la mandíbula, pero mantener esa conexión con la lengua tocando el paladar o atrás de los dientes. Esto ayuda a que la energía no se escape, ¿okay? Se siga adentro, toda la energía divina que vamos a absorber y sentir no se va a escapar. Y cuando cierran los ojos suavemente, van a observar el punto en el entrecejo, mirando hacia adentro, lo que llamamos el tercer ojo o el ajna, la sexta chakra, o para algo más físico o material, la glándula pineal. Entonces estamos mirando hacia adentro. Aflojamos todo el cuerpo y vamos a observar la respiración. Tratando de inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. Que la respiración sea natural, sin esfuerzo. Cada vez que inhalamos, llevamos esa energía más profunda hacia la base de la columna. Y al exhalar, llevamos esa energía que suba y salga por la nariz. Aflojo el cervical. Aflojo todos los músculos de la cara. Los cachetes, los templos. La mandíbula. Cada vez que inhalan, van a llevar esa energía más profunda dentro del cuerpo,
como si pudiéramos energizar cada célula del cuerpo con la inhalación. Sientan cómo se expanden las costillas, se abre todo el cuerpo energético. Y al exhalar, vamos soltando el cuerpo físico, cualquier tensión que tengan dentro del cuerpo, lo van soltando con cada exhalación. Respiro cada vez más lento y profundo. Y vamos a enfocarnos en una cosa que deseamos soltar. Cualquier energía estancada, energía dura, oscura. Vamos a visualizar esa tensión dentro del cuerpo. Y al exhalar, la vamos a ir soltando de a poco. Si tienen algún dolor, alguna molestia, algún pensamiento o sentimiento negativo, lo van a visualizar. Vamos a inhalar hacia esa molestia y al exhalar canalizamos para soltarlo. Seguimos esta práctica. Inhalo energía divina, positiva, sanadora. Y exhalo esa cosa que ya no nos sirve, que nos cuesta soltar. Y ahora con cada inhalación vamos a visualizar una luz blanca brillante, una luz divina. Y esa luz la vamos a usar para limpiar cada chakra, cada centro energético del cuerpo. Al inhalar, visualizo esa luz blanca entrando por el cuerpo, bajando hacia la raíz. Y al exhalar soltamos, llevamos la luz blanca con cualquier energía oscura para que salga del cuerpo. Inhalo, visualizo esa luz blanca brillante bajando hasta el ombligo. Y al exhalar soltamos toda la tensión de la columna, del lumbar, problemas digestivos, con el sistema reproductivo. Inhalo, visualizo esa luz blanca bajando al plexo. Y al exhalar soltamos miedos, angustias. Falta de autoestima. Inhalo. Visualizamos esa luz blanca brillante entrando hacia el corazón. Y meditamos sobre el corazón por un momento. Soltamos cualquier tensión que tengamos dentro del corazón. Tristezas. Traumas, falta de amor propio. Energizamos el corazón con esa luz blanca hasta que el corazón esté pleno y lleno de luz brillante, luz divina. Y al exhalar, vamos soltando
todas esas angustias, esas tristezas, incertidumbres. Al inhalar, llevamos esa luz blanca a la garganta y todas esas palabras, cosas que hemos dicho o que nos faltan hablar, lo llenamos con luz blanca brillante y al exhalar soltamos. Inhalamos, llevamos esa luz blanca al entrecejo. Visualizamos un punto en el entrecejo brillando con luz blanca. Meditamos sobre ese punto. Nos conectamos con nuestro ser espiritual, nuestro cuerpo energético a través de este punto. Y en la próxima inhalación, llevamos esa luz blanca brillante hacia la corona. Y observamos la corona, la mente, la conciencia. Con cada exhalación vamos soltando pensamientos, formas de ser. Hasta que quede solo espacio y luz blanca dentro de la mente. Y ahora observamos el cuerpo entero. Desde la corona hasta la raíz. Y visualizamos todo el cuerpo interno brillando con esta luz divina, penetrando cada célula, cada parte de nuestro ser. Sanamos, abriendo canales. Y canalizando energías estancadas para liberarlas. Tomamos una inhalación profunda. Sostenemos por un segundo. Exhalamos. Inhalo. Sostengo, exhalo. Manteniendo los ojos cerrados, llevamos las manos en reza al centro del corazón, con los dedos gordos tocando el corazón, el pecho. Y vamos a visualizar esas tres cosas por las cuales somos agradecidos hoy. Sentirlos. Y vamos a soltar este exceso de energía sobre esas tres cosas. Mandamos bendiciones a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Respiramos profundo. Con una sonrisa abrimos los ojos, llevamos las manos al tercer ojo,
decimos namasté. Muchísimas gracias por la primera meditación de este reto. Empezamos a de a poquito mover los hombros, mover la cabeza, quizás estirar las piernas enfrente, soltar los pies, las rodillas, hacer una pequeña elongación. Bien. Y ahora que bajamos la energía, quiero que mantengan esta tranquilidad, esta paz durante la noche para poder descansar. Traten de soltar las pantallas, leer algún libro que les hace bien, ¿sí? Abrazar a alguien que aman, escribir sus metas. Sigan practicando. Que descansen todos. Bendiciones para todos los seres, a la Madre Tierra. Los quiero mucho. Namaste.